Existen 18 espacios para que las personas interesadas en plasmar su arte a través del graffiti lo puedan hacer en el concurso que se realizará el sábado 24 de junio a unos metros del CDO Norte. Esta invitación va dirigida a toda la ciudadanía. La verdad es que es muy emotivo para nosotros que vengan y sepan el lugar donde se va a llevar a cabo el primer concurso de graffiti de aquí del Chirimoyo. Tenemos 18 espacios y a los cuales estamos invitando a todos los grupos artísticos y culturales, colectivos, incluso amas de casa, estudiantes, padres de familia, que tengan la intención de pintar les guste, pero que a lo mejor no encuentren el espacio o el momento para hacerlo, pues bueno, este es un buen espacio, un buen momento para iniciar, para darse a conocer, porque aparte pueden ser incluso hasta premiados por su participación. Hay 15 mil pesos, una bolsa de 15 mil pesos en premios, repartidos en los primeros 5 lugares, y pues bueno, es por un lado el estímulo y el apoyo hacia la propia ciudadanía que tiene intenciones de pintar, pero también lo más importante es de que con esto se está procurando darle otra imagen a toda la ciudad, ¿no? Que así como el éxito que tuvo el Paseo del Río, se vaya replicando en otras calles y colonias de Orizaba, y podamos todos ir disfrutando de un cambio de imagen urbana que nos vaya distinguiendo de las ciudades de la región, incluso de la zona sur-sureste del país, ¿no? ¿Está algún tema en especial? No, el tema es abierto, el tema es libre, es una propuesta abierta, que sea siempre con un mensaje positivo o de reflexión. A todos los colectivos, a todos los artistas, a todos los creadores, pero también a la gente, al público de a pie que tiene intención y le gustaría pintar o dejar algo plasmado para la ciudad, por favor, invitarlos. Tenemos todos espacios disponibles. ¿Cuál es la fecha? Sí, claro, es este sábado 24 de junio a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Y el concurso terminaría por ahí de las 5. ¿Las inscripciones? Inscripciones en la oficina de comunicación social, primer piso del Palacio de Orizaba, o bien al teléfono 726-2222, extensiones 3270 y 3271. De igual forma, Edel Calderón, quien ya ha participado en algunas otras ocasiones pintando murales, señaló que es una buena oportunidad para que las personas expresen su arte de una manera positiva. Bueno, fue un reto hacerla en esa parte del río. Es un muy buen espacio y creo que pues traté de dar en sí muchos símbolos de Orizaba, ¿no? Muchos iconos, dar a conocer lo que hago como creador, y pues me parece muy buen espacio. Estamos viendo el espacio, midiendo, sintiendo el muro y pues tratando de proponer algo, como dice aquí el compañero, positivo. Sí, mi técnica es mixta, yo combino la pintura acrílica con el aerosol y pues tengo pensado hacer algo que sea monumental, que tenga mensajes y algo de Orizaba. Para Imagen El Golfo, Oscar Reyes.